Atrás quedó la Semana Santa 2019, nuestra Semana Santa en Úbeda, que nos ha dejado un sabor algo agridulce por la aparición de la lluvia el jueves y el viernes santo. Es el momento del resumen, de repasar las estampas que forman parte ya de la historia. La Semana Santa que se abría con la cofradía del Borriquillo desde la Iglesia de la Santísima Trinidad. Momentos y sonidos de la salida con la marcha al Rey de la Trinidad interpretada por la Banda del Amor, que estrenó su nuevo uniforme diseño de Moisés Nieto.
al paso por la Plaza Doctor Quesada, por los estudios de Radio Úbeda y 10 Televisión, un recuerdo cariñoso a nuestra compañera María Teresa Ortiz con la interpretación de la marcha Melodías de un Adiós de David Hortal. Con el lunes santo, el sonido de la primera levantada de la Semana Santa de Úbeda 2019, el capataz de la Virgen de Gracia y pregonero de la Semana Santa de este año, Rafael Martínez Redondo, golpeaba tres veces el llamador para dedicar la primera levantada a ellos, a los hermanos costaleros. El paso de palio de Nuestra Señora de Gracia atravesaba puntualmente a las 9:15 de la noche las puertas de Santa María, que estaban abarrotadas. ¡Vámonos al cielo! ¡Todos por igual! ¡Cielo! ¡Este es! ¿Esto va de aquí? Hey, hey, hey.
y casi una hora después, a escasos metros de la Plaza Vázquez de Molina, salía desde el convento de Santa Clara el Santísimo Cristo de la Pasión, en un año en el que la conocida popularmente como Cofradía de Costaleros acudía fielmente a su encuentro con la Virgen de la Fe en San Pablo. El cielo respetó, aunque con fuertes rachas de viento que no se lo puso fácil, a las velas y la candelería de los pasos. En el Martes Santo, Virgen de las Lágrimas, que salía desde la Iglesia de la Trinidad sobre las 9 de la noche, estampas protagonistas para la Madre del Martes Santo. Thank you.
Y a las 10:30 de la noche desde Santa María partía la noche oscura, pasando por ejemplo por la calle Barco, donde se sitúa la casa en la que viviera Antonio Gutiérrez el Viejo, ofrenda floral y dedicatoria de la estación del Vía Crucis. La cofradía penitencial de la noche oscura, que salió a las 10:30 de la noche desde la Basílica Menor de Santa María y que se encerró con una hora de retraso sobre las 2 de la madrugada en San Isidoro. Busca entre sus calles a un hombre crucificado, al Cordero de Dios inmolado por nuestros pecados. En cualquier esquina, Él se hará el encontradizo y nos mostrará su rostro desfigurado por el dolor y por la muerte. Entonces surgirán las preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Ha merecido la pena? ¿Cuánta de mi propia culpa hay sobre esa cruz? A lo largo de nuestro itinerario procesional, acompañaremos a Jesús en sus últimas horas de vida terrenal, y Él mismo responderá a estas y otras preguntas que surjan en nuestros corazones. El miércoles santo las dos cofradías en la calle, aunque ambas acortaron recorrido, leve chispeo a la salida de la cofradía de la Santa Cena, que atajó por calle María de Molina y Plaza Primero de Mayo.
En cuanto al prendimiento, también hizo su estación de penitencia con un recorrido más corto ante las previsiones de lluvia. Una lluvia que les alcanzaba, les sorprendía en su llegada al templo de María Auxiliadora. Jueves Santo, la cofradía de la oración en el huerto anunciaba primeramente su decisión de retrasar a la una de la tarde la salida de la procesión ante las incidencias meteorológicas que finalmente les obligaba a suspender y permanecer en el templo, donde realizaron un acto a puerta cerrada. Thank you.
Tampoco pudo ser para las cofradías de la Columna y la Humildad. Ambas se vieron obligadas a suspender sus desfiles procesionales por las previsiones de lluvia. La Columna realizaba, anunciando primeramente un recorrido más corto y después la suspensión definitiva. Realizó un acto en el interior de San Isidoro. Una decisión un poco dolorosa para todos los hermanos que estamos aquí. Pero hemos tomado una decisión de no salir. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Thank you.
También suspendió la humildad, que sí pudo contar con el cortejo de la banda de romanos hasta San Pablo. En el interior, el rezo de oraciones, lágrimas y aplausos para las imágenes titulares. La Cofradía del Cristo de la Buena Muerte también decidía en Junta Directiva Extraordinaria suspender la procesión y realizar un vía crucis en el interior de la Iglesia de San Miguel en torno a las 10 de la noche. Consideración a que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe.
En cuanto a la sentencia, también se vio afectada por la lluvia, acortando sensiblemente el recorrido. Tan solo pudieron dar una vuelta por el barrio: Plaza Molino de Lázaro, Guadalquivir, Bolero, Veracruz y Plaza Molino de Lázaro de nuevo. Salían con unos minutos de retraso. Ya el Viernes Santo, el amanecer morado, la cofradía de Jesús Nazareno, que pudo realizar su salida y su recorrido con normalidad. Thank you.
En el caso de la caída, también pudieron salir, eso sí, acortando el recorrido. La cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores también pudo salir a la calle, aunque con algún cambio en el itinerario. Vamos bien, venga. Ya está fuera. A ver.
frente con un poco más de paso. Vámonos con un poco más de paso. Vamos con un poco más de paso. Costero izquierdo un poco. Bueno, el costero izquierdo. Sigue el costero derecho, un poquito. Sigue el costero derecho. Bueno, sobre el terreno, cabeza a la derecha. Esta levantada a todos los que hoy por primera vez procesionan a María Santísima de los Dolores, para que la Virgen y el Señor le den fuerzas para estar muchos años con nosotros llevándola y puedan acompañarla desde allá abajo muchísimos años, que tengan salud y fuerza para hacerlo siempre. Oído y al cielo, ¿eh? ¡Ahí está, eh! También la Cofradía de las Angustias y el Descendimiento hizo su estación de penitencia, pero igualmente recortando el recorrido.
Ya en la tarde del Viernes Santo, reunión de la Junta Rectora de Hermanos Mayores a primera hora en los salones parroquiales de San Pablo y considerando las previsiones meteorológicas que acordaban suspender la magna procesión general para este año. La tarde del Viernes Santo también fue para la cofradía de la Virgen de la Soledad, que decidió salir, aunque sobre la marcha acortó su recorrido. Emoción en torno a la Reina de San Millán. Mañana hace 36 años que yo salí la primera vez de Costalero. La mayoría de vosotros no habéis nacido y la mayoría de los que estaban ahí ya se han muerto. Fijaros si han pasado cosas. El año pasado celebramos 50 años, hace unos años los 450 años, dentro de un año 800 años de la Virgen de la Soledad. Fijaros si han cambiado cosas en todos esos años. Pero el amor y la devoción que la gente le sigue teniendo a la Virgen de la Soledad sigue siendo intacto. Ahí fuera espera un pueblo, que ama su cultura y su historia y que quiere mantener su tradición. Thank you.
hecho para. Y la cofradía del Santo Entierro y Santo Sepulcro, que decidía también suspender su estación de penitencia. Y tras un jueves y viernes santo de inestabilidad, la Semana Santa de Úbeda puso su broche de oro con la procesión de la Cofradía del Resucitado y el Santísimo Sacramento, este año con la Virgen de la Paz a costal, salida a la calle, aunque también recortando el recorrido. Thank you.
Hasta aquí la Semana Santa de Úbeda 2019. Ahora comienza la cuenta atrás para la Semana Mayor del próximo 2020. Thank you.